¿cómo estás? ¿Qué onda, Ferchis? Oye, ¿sabes manejar? Sí, claro. A ver, cuéntame, ¿cómo está eso? Pues, no, hace un año me enseñó Verónica y y pues nada, ya no me puedo despegar del volante. Claro, con el permiso de o sea, ya saqué permiso, pues ya puedo manejar. Y como te decía, hace un año pues me enseñó Verónica y ella es muy buena maestra. Digo, también yo soy talentoso, ¿no? Pero ella me enseñó muy bien y algo que siempre me recalcaba era pues que debía de seguir las reglas, de que debía de estar muy concentrado a la hora de manejar, pues porque es una responsabilidad el estar dentro de un volante y obviamente si vienes acompañado, pues peor, pues es aún más responsabilidad. Claro. Entonces, pues siempre me repetía digamos, normas que tienen los ciudadanos de ver los espejos, y de estar siempre atentos. Y bueno, hasta ahorita no se me ha dado la oportunidad de manejar en carretera, pero me imagino que debe ser mucho, mucho más difícil. Bueno, más bien sé que es mucho más difícil y que obviamente las reglas cambian, porque no sé si tú sabes, pero dentro de, o sea, en un estado, las vialidades, o sea, las reglas de las vialidades son diferentes. Ahora, las reglas en las carreteras ya cambia, porque estas carreteras son, pues, carreteras federales. Hay un reglamento que existe, que hace unos momentos, hace unos minutos estaba leyendo, en donde vienen los reglamentos de de carreteras y puentes de jurisdicción federal. Dentro de este reglamento, pues vienen 233 artículos, o sea, son muchísimos. ¿Tú Bastantes. alguna vez lo has leído? Sí, de hecho, me sé uno que otro. Por ejemplo, cuando tú vas a la carretera, o sea, cuando estás manejando y no tienes los retrovisores o los tienes muy chiquitos, te pueden hacer una multa por un precio acercado a los 1.800 pesos. Y eso viene en el artículo 47. ¿A Y poco? sí, te lo juro. Y luego hay otro también que es uno, por ejemplo, vas bajando una pendiente, una cuesta, y si la caja de velocidad está en neutral o tienes presionada el embriague o... Pues sí, el embriague, El clutch. el clutch, Sí, es gracias. que, bueno, obviamente se llama embrague, ¿no? Pero Pero nosotros los los mexicanos le mexicanos le decimos ahí conocemos clutch. como clutch. Claro. Entonces, pues ahí también te pueden llegar a cobrar una cantidad cercana a los 1.800, a los 1.800 pesos mexicanos. Y eso viene en el artículo 140. Wow. Sí. Sí, yo igual, como te decía hace unos minutos, lo estaba leyendo y viene dentro del reglamento un artículo en donde dice que si tu vehículo, normalmente todos los vehículos llevan un filtro, que, o sea, es un silenciador para que no, pues, no haga mucho ruido. Y si tú no vienes con ese filtro, con ese silenciador, si vienes con unas válvulas que generen más ruido para Escapes. tu escape, o si tu motor está dañado y genera ruido, o en un caso extremo de que saque humo, pues en esos tres, cuatro casos se te puede llegar a multar. También, otra de las cosas, si tu claxon no está funcionando correctamente, o sea, si de plano no sirve, o sea, no genera ruido, o si genera un ruido leve, o por el contrario, si genera mucho ruido y pues hace mucho escándalo, también te pueden llegar a multar. Y si no mal recuerdo, esa multa es de un poquito menos de 900 pesos que te pueden llegar a hacer. Otro que había escuchado es que si estás jugando con las luces, con el claxon, también te pueden llegar a multar. Si estás, algo curioso, que no muchos saben, que a lo mejor por una caricatura lo habrás visto, ¿no? A lo mejor, que si te quedas sin gasolina en las carreteras, también te pueden llegar a multar, porque obviamente es un acto de negligencia el no llevar la suficiente gasolina como para que te quedes varado, ¿no? Y bueno, obviamente no te vas a quedar ahí, o sea, tienes que ir a buscar gasolina. Y si tú ya dejas a dejar tu coche abandonado por más de 24 horas, la federación pues va a enviar a una grúa para que te lo remolquen. Y esa grúa, no creas que te lo paguen ellos, tú lo tienes que pagar. Sí. De hecho, también hay otro que, por ejemplo, si tú vas manejando y si tú tienes signos de que ya vienes cansado, no sé,
pestañeando, ya te estás quedando dormido y ese tipo de cosas. Ajá. Si lo llegan a ver, te pueden llegar a cobrar la cierta cantidad de 4.500 pesos por ahí. Y eso viene en el artículo 91, si no mal recuerdo. Y también hay otra que, haz de cuenta, tienes tu parabrisas normal, pero viene, no sé, cuarteado o no lo traes puesto cuando sales a carretera o las ventanas, que eso ya es un caso muy extremo, la verdad. O ese tipo de cosas te pueden llegar a hacer una multa de, si no mal recuerdo, 2.688 pesos. Y eso viene en el artículo 48. Y pues así. No, pues sí. ¿Y tu mamá tiene coche? No, no tiene coche. No. Bueno, es que... Pero sí manejaba antes. Yo conozco personas que cuando van a cargar gasolina en las gasolineras, pues siempre dejan su motor encendido. Sí. Y eso con eso también te pueden multar. O sea, eso es un grave, una grave infracción hacia la ley. Sí. Tampoco. No, sí, y bueno, todo esto que comentamos, pues son puras reglas, ¿no? Sí. En el caso, o sea, ya un caso más extremo, digamos, te multan, bueno, te paran, tiene la Policía Federal en las carreteras. Sí. Si tú no entregas tus documentos, si tú presentas retención a la hora de que te quieran poner tu multa, uh-huh, o si agredes física, verbal o psicológicamente a la autoridad, pues eso ya no es multa, eso ya la policía te puede arrestar, claro, por esas acciones. Entonces ya son acciones, pues, ya más graves, ¿no? Sí. ¿Cómo la ves? Pues está bastante fuerte. Bueno, la verdad yo no conocía ninguna de estas multas, pero pues la verdad está muy bien. Son un poco raras, déjame decirte, pero pues... Sí, no, hay que respetarlo, como te decía, pues conducir en carretera obviamente requiere mayor responsabilidad, claro, mayor atención, no puedes estar cansado y así, cosas así, ¿no? Entonces, pues, eso equivale a que, pues, las reglas sean más fuertes, más duras, sí, y a la vez más raras, porque, como, claro, tú decías, hay algunas reglas que no, la gente no lo conoce, a pesar de que son, sí, son más importantes de conocerlas. Sí. Pues así, Fernando. Amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Fernando Ruiz y Jonathan Estrada, para informarles minuto a minuto de lo que acontece, de todas las noticias del día a día. Síganos en nuestras redes sociales y compartan este video para que llegue a toda esta gente que no conoce las reglas, los reglamentos de las carreteras. Hasta pronto.